Tenemos a la gran Kitty Colmón. ¿Quieres? Te quito una para las manos. Espera, sí, me voy a quitar aquí. Te dejo por aquí. Ponte por ahí. En la próxima empieza antes. Kitty, antes de empezar, cuéntanos un poco de qué va tu experiencia, que tienes tú. Tienes una startup también. No sé si llegará a estas cosas que hemos presentado, que son muy locas. Pero cuéntanos un poco de dónde vienes y qué haces. Bueno, ¿de dónde vengo? Bueno, originalmente de Hungría, ¿vale? De Hungría, vale, de aquí al lado. Eso es a la Bañaza. O sea, está aquí al lado. Pero bueno, pues casi 15 años en Canarias y bueno, profesionalmente desde el sector, sector turismo. Y tras estudiar y trabajar un par de años en el sector, pues decidí emprender, ¿no? Como no veía pues oportunidades laborales que me supieran pues rico o como oportunidad, pues creé mi propia. Tu propia startup, ¿qué se llama? Sí, básicamente. Pues hoy se llama Roots and Joy, mañana puede tener otro nombre. Hoy se llama así, puede cambiar, mañana. Sí, es un secreto. Pues, ¿es un secreto? Sí. Si quieres sacar spoiler, aquí tenemos una plataforma fantástica para empezar a sacar spoiler, ¿eh? O sea... Bueno, también podemos involucrar a las personas que me ayuden con la ideación del naming. Estamos trabajando en cambiar el nombre. Sí, vale, pero acepto sugerencias. ¿Y qué hace Roots and Joy? O sea, ¿de qué va la peli? Bueno, Roots and Joy básicamente es una plataforma de ticketing de eventos especializado en eventos premium de gastronomía y vida sana, donde ayudamos por un lado a los que los organizan, pymes y profesionales del sector gastronómico, tipo bodegas, restaurantes, chefs privados, escuelas de cocina, sumilleres o profesores de yoga del mundo vida sana, pues a vender con mayores facilidades, y también ayudamos a los usuarios finales a que descubran y reserven en tres clics esa plaza y que disfruten de experiencias maravillosas. Esto se llama un pitch de venta. O sea, ya ha empezado, ya le falta meter la parte de pasta. Vamos a ir la parte de pasta. ¿Estamos buscando pasta? Efectivamente. ¿Cuánto tenemos? No hay startup que no busque pasta. No es tanta, seguro que lo tiene en los bolsillos. ¿Cuánto estamos pidiendo? 100.000. ¿100.000? ¿Tenéis 100.000 euros por ahí sueltos? ¿Seguro? Sí, ¿no por ahí? 100.000. Bueno, mi ticket mínimo es de 900 euros, así que ya saben. Vale. ¿Y cómo va eso de conseguir pasta? ¿Cómo va la experiencia? ¿Regulín? ¿Va bien? Bueno, en general, bien, pero tremendamente largo y de mucha lucha, ¿eh? ¿Cuántos años llevas intentando sacar adelante la startup? A ver, intentando sacar adelante, realmente se divide en varias fases, ¿vale? Porque la fase de no comer y luego la... No, ¿cómo voy a hacer? Bueno, la que tengo ahora realmente en mercado es la tercera versión de un emprendimiento, ¿no? Las anteriores dos, pues intenté validarla en mercado, pero no llegué a la validación. Entonces, en cuanto a conseguir pasta, bueno, ¿será porque soy mujer o porque ¿cómo que por ser? ¿Cómo es que... mi forma de persona? Pero yo consideraba que primero necesitaba lanzar algo, validar el mercado y realmente generar métricas para, con esas métricas, ir a pedir pasta y no antes, como hacen algunas startups. ¿Pero cómo que por ser mujer? Que has metido un balón ahí que vamos a jugar. ¿Cómo que por ser mujer? ¿Pasa algo por ser mujer y emprendedora? Bueno, claro. No sé. A ver, la mayoría de las inversoras son hombres, entonces hay un sesgo que va pues un poco definiendo ciertas preferencias, ¿no? Y también justo hace poco leí un artículo que demostraba que efectivamente las mujeres somos más realistas y mucho más, digamos, serias a la hora de presentar proyectos realistas, y los hombres venden más humo. Pues resulta que a los inversores les mola eso de humo. Compran humo. O que todavía van mal sus detectores de humo, no lo sé. Y dicen que somos poco ambiciosas. O sea, que si sois más realistas, sois mejores presentando las cosas, pero no os dan la pasta. Es que en ese mundo de emprendedor hay muchos que dicen que son inversores, pero luego no invierten. O sea... Este es el problema número uno, básicamente. Vale, pero a ver, hay fondos de mujeres. O sea, hay fondos que son solo... O sea,
como que ayudan a mujeres e invierten en mujeres emprendedoras. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hay muchos tipos de fondos y también hay fondos donde pues dicen que invierten mujeres, pero la realidad es que invierten bien poco o no son tan profesionales como los fondos de los hombres. O sea, yo lo que he visto, que he ido a varios foros de inversión a nivel nacional, he ido a diferentes tipologías de foros, ¿no? Genéricos o de hombres o de mujeres, pues yo he visto que en caso de mujeres son más bien, se dejan llevar por tendencias o por hypes, ¿no? De sectores donde pues aparentemente hay un boom de inversión y realmente no tienen unos criterios tan sólidos o tan profesionales como los hombres. Es lo que he visto. Puede que exista otra cosa. Tú lo que has vivido. Puedo hablar de mi experiencia, sí, personal. Y claro, tu experiencia personal, invertir, o sea, empresas o fondos canarios que inviertan, ¿los hay? Seguramente inviertan, pero que no soy su target, eso seguro también, en esta ronda al menos. Y bueno, realmente cualquier ecosistema pues necesita madurarse. Yo lo que veo aquí en el ecosistema canario, en el mundo inversor, pues hace falta un poco de maduración, ¿no? Cuando se crea un fondo, normalmente tiende a acompañar a otros o dejarse llevar por otros fondos con más experiencia. Y iniciativa propia o liderar inversión lo hacen bien poco. Entonces, también lo que pasa en Canarias es que hay incubadoras y luego hay un fondo y entre los dos hay una brecha de inversión, un abismo total. Precisamente esa primera escala donde necesitamos business angels, pequeños inversores que apuesten por el proyecto aunque no tengamos métricas espectaculares, ese colectivo aquí básicamente no existe. Entonces, sí lo existe en Península y ojalá pronto evolucione el panorama aquí en Canarias. Entonces, para ti, lo más duro de levantar pasta, ¿qué ha sido? ¿Cuál ha sido el golpe más duro que te han dado? Y digas tú, ay, madre, ¿para qué me pongo yo a emprender? O sea, si no, mamita, me voy yo a hacer otra cosa. ¿Qué ha sido lo más duro de todo este camino? Bueno, a ver, tienes que estar preparado para llevar muchísimo rechazo. El 99% de los que preguntas va a decir que no. Entonces, el 99, todo bien. O 95. Ah, 95, bueno, mucho mejor ese porcentaje. Bueno, sí. Pero es muy difícil que te inviertan. Y también porque, bueno, cada uno aprende con la práctica, ¿no? Yo primeriza de esto de startup y de rondas de inversión, pues yo empecé, cuando empecé a buscar dinero, pues empecé desde aquí y a tirar todo tipo de puertas, hasta que aprendí qué significa tesis de inversión. La tesis de inversión definen unos parámetros en cuál cada inversor invierte. Y si no hay match, no hay encaje con tu proyecto, tu punto de madurez o tu sector, estás fuera. Entonces, para ahorrarte, es bueno investigar cuál es la tesis de inversión de cada uno, cada tipo de inversor. Y yo he investigado, ¿es verdad que hay fondos que te hacen pagar? O sea, que hay concursos que te hacen pagar para... A ver, los fondos te van a hacer pagar en algún momento de su relación contigo, ¿no? Los fondos en sí, como todavía no tengo fondos inversores en mi compañía, no te puedo decir de mi experiencia. Lo que sí sé es que hay foros de inversión donde te hacen pagar simplemente por presentar. Eso sí, yo me he encontrado varios. En alguna ocasión sí he pagado y, bueno, la experiencia, pues más experiencia. Y luego lo del tema de, también hay, o sea, decías que estabas en primera fase, que estás un poco como poniendo proyecto, hay aceleradoras por todo el país. ¿Estás tú en experiencia en las aceleradoras? Porque ahora hay cientos de aceleradoras que te ayudan a llevar tu proyecto más allá. ¿Eso es verdad? Las aceleradoras, bueno, depende mucho. Hay muchísimas aceleradoras que realmente no suponen una gran diferencia para ti, a no ser que pongas dinero o que tenga una serie de mentores que realmente saben de tu negocio, de tu sector y puedan abrirte puertas. Hay muchos. O sea, yo ahora mismo estoy pues en una de Málaga, donde me han acogido como proyecto relacionado a turismo y bueno, el panorama pues es súper amplio. Y también hay otros que a lo mejor te cogen equity, pero luego son muy poco flexibles a la hora de ceder. ¿Pero has tenido malas experiencias con aceleradoras? Sí, por supuesto. O sea, alguna... Bueno, como participante no. En periodos de entrevistas... En captación, primero, sí. De hola, ¿qué tal? Sí, o sea, a mí me han hecho viajar 2.000 kilómetros para una cuarta entrevista solo para decirme después que no. O sea, cosas. ¿Pero que cómo pasan. Que te hicieron viajar? ¿Te dijeron que sí, que estabas dentro? Sí, me decían en la primera fase, sí, nos gusta el proyecto. Segundo, sí, nos gusta el proyecto. Tercero, sí. Pues la cuarta cita, dentro, o sea, la cuarta cita ya. La cuarta dicen, vale, estás dentro, pero queremos conocerte en persona.
e ir ahí, sentarme con tres personas, a uno le caigo mal y luego me llaman, Kitty, al final te quedas fuera. O sea, me ha pasado. Y son cosas que pasan. Madre mía. Pero claro, te pasa ahí que, y cómo, o sea, cómo has sobrevivido todo este tiempo, o sea, porque has pasado mucho tiempo y buscar pasta es un trabajo, pero sí. Del aire no gustaría vivir, pero no. Sí. Bueno, aquí en Canarias relativamente con poco dinero se vive, entonces es un buen sitio, entre comillas, para emprender, si quieres. Es un buen sitio para emprender porque se gasta poco, ¿no? Bueno, tú vives con el aire, o sea, vivimos con el aire, con la montaña, con el mar. El sol, las vitaminas. El sol, sí, nos alimenta y todo eso. Y el mar, sí, y todo eso, pero sí, o sea, he tenido que ir a buscar por cuenta ajena, o ser freelancer, trabajar para varias empresas. Sí, o bueno, lo poco que saco de mi emprendimiento, pues también lo reinvierto, o con eso sobrevivo, ¿no? Y nada, normalmente las startups cuentan con un runway o con una fecha límite, que hasta entonces, pues no, digamos, no abandonan, ¿no? Realmente, en mi caso, esta fecha límite, por un motivo u otro, siempre se ha ido atrasando y tal, porque realmente yo veía que esto tenía sentido lo que hacía, pero todavía no tenía los elementos suficientes para ir a enfrentar a una ronda de inversión. Y ahora estoy en ella, ¿no? ¿Y fondos públicos y demás? O sea, fondos públicos, ayudas sí. públicas, que siempre dices, somos nación emprendedora. Dicen que los hay, pero a mí no me ha llegado. Y lo he pedido. O sea, tú has pedido, pero no ha llegado todavía. No. O sea, hay personas o proyectos a los que llega, a mí no me ha llegado. A lo mejor me llegará. Llegará todavía. Claro. Sí. Sé que ha habido momentos que algún municipio, o sea, municipio o isla o península, lo que sea, ha intentado decir, oye, vente, instálate con nosotros y ya si eso vemos qué pasa. ¿Eso te pasó? O sea, y luego te dijeron, hasta luego. Dicen inversoras privadas. O fondos que te dijeron, mete para acá, instálate, paga, ponte aquí un fee, ponte aquí todo. Pero te dicen, ah, no, venga, mejor vete para donde ha venido. Sí, o sea, al final te venden la película. O sea, tú vas con toda la ilusión del mundo, invirtiendo en viajes, en ilusión, en presentaciones, en reuniones, y al final te hacen perder el tiempo. Es lo que más desgasta, sí, a los emprendedores. Y sé que nos ha hablado, y yo creo que la gente lo sepa, ¿alguna vez te han entrado? O sea, ¿algún inversor te ha entrado? Han intentado. ¿Lo han intentado? Sí. O sea, pero así de fría, o sea, porque es muy violento que tú vengas a contar tu pitch y te venga uno, sí, pero... O sea, a mí me ha pasado y conozco otras emprendedoras que también, así que no es algo fuera de ese ecosistema. No es algo muy loco, o sea, que diga, me ha pasado a mí sola. Plan, lo típico, ¿no? Que los startuperos somos súper activos en LinkedIn, hablamos con muchísimas personas, presentamos, charlamos, nos llamamos y tal. Y en algún momento, pues algún business angel de Madrid dice, me encanta tu proyecto, me encantas tú, tu perfil, no sé qué. Cuando estés aquí en Madrid, pues avísame. Y yo, estando en Madrid, avisando y dice, pues quedamos a las 11 de la noche en tal bar. No era buenísima para ver un pizza a las 11 de la noche. Eso, con las luces rojas, eso queda fantástico. No está mal. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Es un pitch nocturno, hay que practicarlo. Bueno, hay que gestionar todo, como este tipo de situaciones también. Y claro, LinkedIn... LinkedIn. ¿Qué tal para buscar contactos y inversores y tal? Sí, a ver, en el mundo startup muchas veces digo que LinkedIn es como un Tinder, pero empresarial. Ah, o sea, ahí lo que buscamos es, hablamos con todo el mundo y buscamos match. O sea, así con partners, con clientes y con inversores. Bueno, bien, pero funciona. Y bueno, más desde aquí de Canarias, donde pues el 90% de los perfiles interesantes que puedan sumarse a nuestro proyecto están fuera. ¿Te han dicho alguna vez que no te invierten porque eres canaria? ¿Perdona? ¿Te han dicho que no te invierten porque eres canaria? No que sea canaria o canaria húngara, pero que quitaban peso de mis métricas o de mis hitos conseguidos en este mercado por ellos no entender o no controlar este mercado, sí me ha pasado también. O sea, que hacer validaciones en Canarias para ellos no les vale. Bueno, ¿y cómo te toman? O sea, no te toman... Yo he notado que en algunas situaciones no me han tomado tan serio viniendo de Canarias como si hubiese venido de otra región. ¿En serio? Sí. Qué bien, todo bien, todo bien. ¿Y qué crees que tener para ser emprendedora? O sea, ¿qué cosas o qué comentabas que tres cosas hacían falta para ser emprendedora? Que para... Claro, tú llevas aguantando un ritmo importante. Sí, sí, bueno, la verdad que, bueno, lo que comentabas el otro día cuando hablamos por teléfono, o sea, yo considero que para emprender o para tener éxito
Tú necesitas tener conocimiento, contactos y dinero. Pero sobre todo contactos, porque aunque tengas dinero y conocimiento, dinero y conocimiento, sin contactos no van a ninguna parte. Entonces yo cuando empecé a emprender, yo salí de una recepción de un hotel. O sea, yo no sabía absolutamente nada, viniendo de Hungría no tenía contactos, no tenía conocimiento del mundo donde me estaba metiendo, que es el mundo digital, venta online de experiencia, marketing digital, todo eso. No sabía absolutamente nada. Y dinero, por supuesto. A mí me han vendido la película de que sin dinero puedes emprender y yo me lo creí y pues estuve currando, pues cogiendo puzzles, contactos, dinero, como pude. Madre mía. Pero si tienes estos elementos o uno de ellos ya podemos empezar a hacer cosas. Evidentemente. Fantástico. Sí. Y entramos al mundo de consejos, ya terminando. ¿Te acuerdas el mejor consejo que te han dado nunca un inversor? ¿Perdona? ¿O el mejor consejo que te hayan dado nunca en este tiempo decir, guau, menos mal que me dieron este consejo, porque si no? El mejor consejo, un inversor. Bueno, o un amigo, algo que te haya ayudado a emprender. Sí, a ver, realmente los consejos buenos pueden venir de otras personas también a que no son inversores, ¿vale? Por ejemplo, alguien que se mueve en un sector similar al mío y que su empresa valga pues 100 millones de euros, su consejo pues igual me lo creo. Pero personas que dicen que son inversores y luego se dedican a la formación X, pues ya veo mucho quién es antes de... O sea, cuando escucho un consejo, miro quién es. Hay gente como que quiere aconsejar gratis, ¿no? De yo te aconsejo, sí, tal, no sé, ¿no? Qué. Y hay muchos que también van por ahí, en plan, yo sé todo, yo te doy consejo, incluso tú me pagas por ello, y digo, pero ¿quién eres? ¿Qué has contado? Si es un consejo pagado, no es consejo, eso habrá que verlo, ¿eh? O sea, como concepto. Y consejos malos también he recibido, que yo me lo creí, lo apliqué y luego me di cuenta que... ¿Algún consejo? Que me daba una hostia. ¿Algún consejo malo de esos para que no lo repitamos? ¿Tienes algún consejo que te acuerdes? De esos malos de no hagas esto que te vas a dar. Bueno, por ejemplo, esto es lo que te acabo de decir, ¿no? Que una persona dijo que cuya empresa vale 100 millones de euros y dice, vale, Kitty, para poder coger credibilidad del proyecto, demostrar mayor escalabilidad, tienes que producir métricas fuera de Canarias. El valor de la empresa o la percepción del inversor, a medida de que tenga presencia en más comunidades, pues se eleva. Sin embargo, otro me decía, no, Kitty, tú no te vayas fuera, consigue densidad en este puesto. Y ahora mismo, y yo lo veo, sigue dando consejos a emprendedores, emprendedores, emprendedoras, y jamás ha montado nada en su vida. Puede pasar. Y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que esté empezando a buscar inversión ahora? ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a buscar inversión? Que trabaje mucho su salud mental. Su salud mental, bien. ¿Sí? O sea, psicólogo 24/7, hay psicólogos por ahí por la sala, o sea, que van a ir dando tarjeta a todo el mundo. Y nada, aguantar y lo tome como esto es una carrera de fondo que va a recibir el 95% le va a decir que no, entonces hay que aguantar todos esos no y aprender de cada uno. Y nada, creerse en sí mismos y ser consciente de dónde estás, qué es lo que has conseguido y las posibilidades que tienes. Maravilloso. Pues Kitty, un súper placer tenerte este reír un poquito de ti y aprender de tu inversión. Gracias, Kitty, mega crack. Te invitamos. Wait, so that's the point.